moltes gràcies a totes per l'esforç de síntesi i demano disculpes d'haver estat una mica dur com a moderador per poder assegurar que complim amb el temps, no? Ara tindríem uns 10 minuts, màxim un quart d'hora de debat, perquè després seguidament hi haurà breument les presentacions fins que acabarem la jornada a les 6 de la tarda. Bé, per tant, preguntes? Allà baix. Si vosaltres queréis decir algo también. Hola, bona tarda. M'agradaria preguntar a les dues últimes ponents una mica si s'ha fet algun treball amb els professionals que van intervenir, o sigui, sessions de debriefing o una mica doncs, de gestionar, que sí que són professionals però entenem que la càrrega doncs, emocional i psicològica també era doncs, elevada, no? Sí, de fet, nosaltres se'ns va sol·licitar des de diversos serveis el poder fer sessions de debriefing amb els professionals que havien intervingut per part de la Guàrdia Urbana, per part de Mossos, per part del mateix Gemalec, per part de bombers, però també amb els nostres, propis professionals. Hem fet una tasca també després no diríem tant debriefing perquè el debriefing és algo que s'ha de fer molt immediatament, però sí que hem fet sessions psicoeducatives, hem fet sessions de treball conjunt i de poder treballar, i fins i tot en aquelles situacions que s'ha valorat que era important fer un suport individual, doncs també s'ha fet derivacions i s'han fet intervencions més individuals amb professionals. Sí, sí, pràcticament amb tots els cossos que vam intervenir. Sí, hola, bona tarda. Probablement la meva visió de la qüestió sigui una mica diferent com a víctima de l'atemptat d'Hipercor. Per tant, estic molt interessat en saber què s'està fent amb el tractament a l'assistència a les víctimes, no? Jo querria fer a la senyora Lozano unes preguntes, són tres molt cortites, que con un sí o un no se pueden contestar. Primero, si existe realmente, ya que ustedes trabajan, 4.000 personas, he visto 4.000 personas en toda Europa, dedicadas a evitar la radicalización, imagino que también la asistencia a víctimas, no me consta, pero imagino que también es así. Pero me gustaría saber si al menos en Europa tenemos ya de una vez por todas una definición concreta de lo que es terrorismo. Porque claro, si no sabemos exactamente lo que cada país considera terrorismo, pues tener que trabajar por las víctimas de esto me parece un pelín complicado. Me gustaría saber, repito, si hay algún tipo de definición consensuada a nivel de todos los países europeos de lo que se considera terrorismo. Luego también me gustaría saber si entre la labor de esta red contra la radicalización se trabaja por la localización de las víctimas. Porque claro, si hablamos de que el contacto es con las asociaciones de víctimas, la pregunta es, ¿las víctimas que no estamos en ninguna asociación o que quizás estamos en alguna pero no nos sentimos representadas por nadie, quién nos informa entonces? Porque es evidente que la víctima, esté o no en un grupo, merece el mismo respeto y sobre todo la misma información. Y como hablábamos también, se hablaba de que hay psicólogos, una red de psicólogos por parte del Estado y tal, planteemos una cosa que es muy seria, ¿no? El psicólogo del Estado, nos guste o no, es juez y parte. Porque el psicólogo que pertenece a la red nacional de psicólogos que se supone, trabajan para atender a las víctimas del terrorismo, pues va a tener que hacer unos informes que evidentemente va a tener que ir a un juicio. Y si resulta que es juez y además es parte, yo no sé hasta qué punto confiaría demasiado, por propia experiencia digo que no, confiaría demasiado en que esos informes puedan ser objetivos, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿quién va a mandar o quien va a decidir es el que está mandando a estos psicólogos o el que coloca a estos psicólogos? A la senyora Rovira té tota la raó amb el que acaba de dir. Ha parlat abans d'una família de Rambles amb dos ferits, que han estat testimonis presencials, la resta. Seran víctimes del terrorisme? No, no, segur que no. Perquè, com molt bé ha dit la Sara abans, n'hi ha moltes víctimes d'altres atemptats amb seqüeles psicològiques importants que l'únic que són testimonis presencials, però ni es consideren els dies de baixa que hagin pogut estar a conseqüència d'aquestes qüestions psicològiques, aquestes seqüeles psicològiques que estiguin patint. I per la senyora Serra Tosell, una altra pregunta només per acabar. A quantes víctimes heu atès des de l'oficina de víctimes del delicte? Víctimes del terrorisme, estic parlant, gràcies. Sí, és Roberta. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Bueno, una por una.
Sí, hay más de 4.000 profesionales implicados en la prevención de la radicalización violenta, es decir, que aportan su experiencia en proyectos que están desarrollándose o que ya se han desarrollado con éxito, enfocados a la prevención de radicalización en poblaciones en riesgo o trabajando en procesos de desradicalización y desvinculación. Esto implica que dentro de esta red no se trabaja exclusivamente con terrorismo ligado a fines religiosos, sino que una parte muy importante, por ejemplo, yo diría que ahora está muy centralizada la comisión en todo el terrorismo ligado a la extrema derecha, entre otros. Me dices que cuál es la definición de terrorismo y yo te respondo, trabajamos sobre prevención de radicalización y las definiciones adoptadas unánimemente por el Consejo y por el Parlamento. Sé que es una pregunta y además te doy las gracias por hacérmela porque es una pregunta delicada y que realmente pues uno se dará una respuesta y otras otros. Nosotros donde estamos enfocados es en la prevención de la radicalización violenta, la utilización de la violencia. Es en lo que estamos centrados. En relación a la localización de las víctimas, nuestro trabajo, bien, dentro de este grupo de víctimas no hay una red oficial de asociaciones de víctimas como existió anteriormente. Hace ya muchos años, se acabó en el 2013. Esto es, al igual que los otros grupos de trabajo, grupos de profesionales que trabajan en materia de víctimas, con lo cual hay representantes de organizaciones, pero también hay representantes del sector académico, representantes de la sociedad civil, porque el requisito para formar parte de estos grupos de trabajo, del de víctimas, del de EXIT, del de salud mental, es el de estar desarrollando programas enfocados a la prevención de la radicalización o programas de desradicalización. Esto implica que organizaciones que se dedican meramente a lo asistencial, a lo mejor no están interesadas en participar en este grupo de trabajo porque no realizan proyectos de prevención de radicalización. Es decir, no es una red oficial de asistencia ni que englobe ni la red oficial que engloba las asociaciones de víctimas del terrorismo en Europa. No obstante, y creo que me he saltado algo que decía, sí, que sí, estaba enfocada la Comisión Europea a la asistencia, creo recordar. Bien. Hay buenas noticias al respecto, porque yo soy la primera que considera que la colaboración de las víctimas en materia de prevención es importante, pero primero está la asistencia a las víctimas y cubrir sus necesidades. Y en ese sentido, como la Comisión Europea trabaja a golpe de directiva, la última directiva del 29/2012 sí que hacía en su exposición de motivos y posteriormente en la consideración de víctimas del terrorismo como víctimas especialmente vulnerables, sí que hace un tratamiento específico. Indudablemente hay muchísimo más que hacer, pero ese es un paso y fue un hito, por lo menos a nivel legislativo. Y las últimas noticias que se tienen es que se plantea la creación de un centro coordinador de asistencia a las víctimas del terrorismo en Europa. Está todavía por definir y está todavía por legislar mediante una directiva y por llegar a un consenso con los Estados miembros, que también eso es un tema aparte. Pero por lo menos la voluntad por parte del Parlamento y de la Comisión Europea de dar una asistencia específica y global y coordinada a las víctimas del terrorismo en Europa ya existe. Y finalmente, en relación a la red de psicólogos que me preguntabas, yo no es un tema, te puedo dar mi opinión personal, pero tampoco creo que sea interesante, porque no es un tema que nosotros desde la red manejemos, ya que desde RAN quiero decir, ya que no tenemos tampoco relación con ellos, porque el tema de la asistencia a las víctimas lo llevamos de manera tangencial, en cuanto que es requisito necesario para su implicación en las labores de prevención. ¿Que pueden ser jueces y parte? Pues supongo que dependerá de los casos y dependerá de los profesionales. Entiendo que habrá profesionales excelentes y pues en como todas las facetas, pero no sé si afortunado o desafortunadamente esa no es mi área. Espero haber podido responder. A ver, lo de las víctimas atendidas por delitos del terrorismo, como usted ya sabe, la competencia la tiene el Ministerio del Estado. Yo lo único que puedo facilitar es, si recibo alguna demanda de información, orientación, indicarles o poderme coordinar con esta oficina a ver cómo están los trámites y poder hacer algún tipo de gestión y ver qué necesidad presentan en ese momento. Pocas víctimas han llegado a nuestro servicio, porque tampoco hemos de facilitar esta transmisión, tal como dice
la ley de víctimas del terrorismo y como nos dice también el estatuto de la víctima del delito, con lo cual es muy difícil. Sí que ahora, a raíz del atentado en Barcelona, sí que hemos podido hacer una atención más directa, pero bueno, son los casos que nos van llegando y que es en aquel momento nosotros valoramos. Jo, en tot cas, també fer, a veure, també nosaltres de fet topem amb un problema que és una mica el fet de com podem arribar a les persones que no arriben a nosaltres, no? Perquè clar, també hi ha un tema de tot el que és el tema de la protecció de dades, la llei de protecció de dades, hi ha un tema de respecte a la intimitat, no? Aleshores, no és algú que no és fàcil manegar-se, no? Amb el tema aquest de la protecció de la intimitat i al mateix temps el com arribes a informar a tothom, no? Des de la part jurídica, des de la part assistencial, des de la part... És un tema complex, és un tema que ens estem plantejant i que estem veient a veure també com resoldre. Però bueno, a nivell del que seria la intervenció psicosocial sí que hem fet díptics informatius, hem anat pels carrers, els hem repartit, hem anat a totes les botigues de les Rambles, hem anat als centres de serveis socials propers a la zona zero, s'ha anat atenent a tota la gent que anava trucant i d'alguna manera orientats sobretot cap als serveis de salut, i que és un tema que també estem veient, però vaja, que el grup aquest que tenim també d'anàlisi posterior ens està anant molt bé en aquest sentit, perquè ens dona moltes pautes i ens ajuda a orientar-ho millor també. Volia matisar una cosa del que deies en quant al Ministeri d'Interior, d'aquest seguiment que suposem que el fa. Jo et dic que no. No com cal. Des del moment en què conec víctimes que han perdut éssers estimats a l'atemptat de Barcelona, Cambrils, i no han rebut ni una trucada, que ningú els hi ha dit vols un psicòleg, que no van haver-hi tants morts, no tants. I aquest seguiment contrasta, o aquesta impressió que tenim, i és que és la realitat i no puc evitar no dir-la, perquè som professionals i hem de compartir les realitats en benefici de les víctimes, que és el que tothom vol. Per tant, no, aquest seguiment s'ha de fer millor. Es pot fer molt millor, perquè les víctimes ho diuen, no m'ho invento. Per això no puc evitar deixar aquesta impressió de que s'està fent un seguiment des de part del Ministeri d'Interior, perquè no és cert. Moltes gràcies. Bé, lamentablement no disposem de molt temps perquè hi ha molts temes damunt de la taula i he apuntat moltes coses i segur que tothom ha pensat en qüestions sobre les particularitats d'aquest tipus de víctimes que no tenen les mateixes necessitats que poden tenir altres víctimes, no? I com el sistema d'assistència és capaç de donar-hi resposta. Si els recursos generals han d'adaptar-se o necessitem recursos específics per a aquesta classe de víctimes, això és un debat. Potser no s'ha parlat prou tampoc de la diferència entre el que són els efectes a curt termini, que aquí potser ens hem focalitzat molt en la primera assistència, i els efectes a llarg termini i com fer un acompanyament més llarg. Hi ha moltes qüestions aquí de la relació entre la part psicològica, jurídica. Bé, les deixem aquí apuntades i en una altra ocasió esperem tenir ocasió d'oportunitat de seguir-ho discutint. Bé, moltes gràcies a les quatre ponents i ara, sense interrupció, passarem a la propera taula que moderarà el doctor Marc Balcells.